Nada de lo que se va se lleva todo. Ni en lo que regresa vuelve lo perdido. Es siempre entre pedazos que palpamos la vida. Es solo entre resquicios que la inmensidad se asoma. Desapareces para aparecer más. Desde la ventana se podía ver si venía una tormenta, si las sábanas estaban secas, si mi abuelo volvía de la quinta, si un pájaro picaba un racimo, si... Buenas noches, querida comunidad, buenas tardes y buenas madrugadas, respectivamente. Continuamos en nuestro ciclo de
de Pasión por lo Posible. Ya venimos dando paso en este sendero, iniciando con un recorrido por el cuerpo y en las últimas semanas, tal vez empezando a entonar con todo lo que vamos a seguir avanzando. Juan Manuel, la semana pasada nos conmovió con una vida interesante en donde el dar un paso atrás y escuchar no solo la música, sino el desde dónde pudo permitirnos a nosotros entrar en contacto con eso otro que pasa en el mundo, con eso otro que casi siempre está, pero no nos detenemos y no nos demoramos en ver. Hoy, continuando con este camino, Hugo nos trae palabras que nos permitan seguir en esta conmoción. Así que, sin más, buenas noches, Hugo, ¿cómo está? Ahora te digo bien con micrófono. Voy a empezar con una historia que cuenta Martin Buber, el famoso autor de Yo y Tú. De niño sentía aún la alteridad del caballo en una relación de caricia, hasta que un día me volví consciente de mi mano, volví sobre mí mismo, y el diálogo devino monólogo. Sigue habiendo caricia, pero es una expresión truncada. Ahora es mi mano la que acaricia. Exige su propia sensación. No busca al otro. No quiere trascender a sí misma. Quiere el contacto para sí. Y lo acariciado ya no es el caballo, es un objeto. Voy a empezar con una frase. El alma es el otro en mí. L'âme est l'autre en moi. Es de Emmanuel Levinas, un hombre de la ética, o en todo caso de la ética filosófica, que realmente marcó un antes y un después en la concepción ética. Pertenece a un grupo que se llamó el Nuevo Pensamiento, o un Nuevo Pensamiento, ¿no? El líder de todos ellos era Franz Rosenzweig, como suena judío. Levinas es judío, era. Y lo que se plantea es eso, un pensamiento judío, ¿no? Entonces se divide el pensamiento, para esta concepción, en Jerusalén o Atenas, lo griego y lo judío. Obviamente lo judío queda atrás en la cultura occidental. Lo que nosotros llamamos judeo-cristiano es la asunción del judaísmo por el cristianismo, pero no es el judaísmo en sí. Entonces acá se plantea esta otra posibilidad de pensar desde otro lugar. Por supuesto, Ulises, el héroe de Homero, de la Odisea, el libro fundante de Occidente, es el que canta, porque la Odisea son cantos, el que canta cuál es su identidad. Abraham, el inicio del judaísmo histórico, es el que responde de la suya, es llamado. Lo que nos vamos a plantear, lo que plantea por antonomasia Levinas, es esta idea del otro. O sea, ¿quién es el otro? ¿Cómo entramos o no entramos al otro? ¿Cómo lo percibimos? ¿Qué imagen tenemos? Eso fue cambiando a través de la historia. Fuimos cada vez más acercándonos a descubrir quién es el otro, hasta descubrir que no sabemos.
Al principio, en la antigüedad, el otro era el semejante a mí, ¿no? Éramos todos, teníamos un destino de especie cuya diferencia antropológica, como lo común era que éramos animales, y la diferencia era que éramos inteligentes o hablantes. Entonces, el otro era el semejante a mí. En la modernidad aparece otro concepto. El otro no es semejante a mí, sino que es igual a mí, ¿no? Aparece toda esta concepción del derecho. Todos somos iguales por estado de naturaleza. O sea, animales, seguimos siendo animales racionales, el otro es el alter ego de mí. Lo sé porque es igual a mí. Es lo común que nos iguala. Es esto que se llama el estado de naturaleza. El semejante a mí de la antigüedad se distinguía uno del otro por el cuerpo, pero la problemática del cuerpo siempre fue discutible o abandonada. Como vimos, lo tratamos un poco por encima de eso. Ahora, acá el problema es cuál es el estado de naturaleza. En realidad, el hombre no es natural. O sea, lo que nosotros somos como humanos es un artificio cultural que empieza en el momento que hay que pararse en dos patas y ni hablar cuando recibe un lenguaje. Es más, Lacan dice que no tenemos cuerpo o estamos desnaturalizados porque tenemos lenguaje, porque hemos generado una separación entre nosotros y la realidad. Pero nosotros somos una comprensión cultural de nosotros, ¿no? Si no, andaríamos en cuatro patas, quizás más felices, no sabemos. El chico cuando nace ni bien aprende a caminar, podemos decir que baila, todavía no camina. Le tenemos que marcar un horizonte de acá para allá para que empiece la línea recta, la mayor artificialidad que tenemos. Antes de hablar, canta, y antes de dibujar, o sea, antes de escribir, dibuja, ¿no? O sea, después vamos moldeando todo eso, pero siempre culturalmente. Llegamos al siglo XX. Entonces, antes éramos semejante a mí, igual a mí, y ahora aparece el diferente de mí. En el siglo XX aparece una concepción que casi no existía, y es lo que se va a llamar la diferencia. Es empezar a darnos cuenta que somos diferentes entre nosotros. Y después, a lo que entramos ahora, ya no es el semejante a mí, igual a mí, ni diferente de mí. Fíjense en que ya ese a mí, ahora deviene de mí. Y en el siglo XX, con Levinas, vamos a entrar a lo que es el otro como otro, no el otro con relación a mí. Porque en todo esto, siempre el otro fue un imaginario de mi concepción del otro, pero siempre la relación fue conmigo. Ahora aparece la posibilidad de que el otro no sea una relación conmigo. ¿Qué pasa del otro como otro, no como otro con relación a mí? ¿Cuál es la posibilidad del acceso a eso? Yo voy a leer un ensayito que después vamos a desglosar. Se llama así: Una ética de la debilidad. Cada época ha tenido su ética, su forma de valorar la relación con la propia conciencia, con el otro, con el mundo, con la naturaleza, con Dios. La prevalencia de uno de estos términos o el soslayo de alguno de ellos diferencia una época de otra, un ser humano de otro. No cabe dudas de que la modernidad nace cuando el hombre centra su reflexión sobre su propia subjetividad, cuando su reflexión se vuelve su propio reflejo. Subjetividad que irá identificándose cada vez más
con nuestra conciencia. Una conciencia frente y enfrentada a todo lo que no es ella misma. Subjetividad en cuanto a un yo consciente de sí mismo, que pasará a ser la nota distintiva de nuestra humanidad. Una humanidad que ha comenzado a dudar de sí misma. Una humanidad que nos aparece cada vez más como una raza en retirada. Creciente y absorbente primacía del yo, cuyo resultado será la reducción de todo lo diferente a lo idéntico, la transmutación de todo lo otro en yo. La consecuencia, el fruto amargo de esta raíz, será la xenofobia o la guerra contra el otro, la devastación ecológica frente al mundo, la negación o la domesticación racional de Dios, el aislamiento y la soledad del yo vencedor. Pero cabría mirar la realidad desde otro lugar, desde el lugar donde podría dar un viraje nuestro yo, verla desde el otro, desde el tú, pero no como un tú frente a un yo, sino más bien como un tú constitutivo y fundativo del yo, de mí. Adentrémonos a esa posibilidad. Sentirse solo tiene en el hombre una doble significación. Por una parte, consiste en tener conciencia de sí, pero por otro lado, es la experiencia de un sí mismo que se siente solo, inacabado, que no encuentra en él aquello de lo que carece y anhela, aquello que lo remite a lo que él no es, al otro. Si nombrando la realidad, el hombre encuentra su vocación, este mismo hombre busca a su vez quien lo nombre a él, quien le diga su valor, quien lo reconozca, busca un tú que lo realice, un yo. La existencia de ese su yo no radica en la relación consigo mismo, sino en la relación con un tú, de un tú con él. El hombre busca quien realice en él la epifanía de su propio rostro, quien le instaure en su humanidad, quien lo acoja en su comunidad. Busca decirse, entregarse, entregarse y sentirse respondido, acogido, hospedado. Busca acoger a su vez al que venga a habitar su soledad, al que la pueble, a aquel que la transfigure en intimidad. En lo más hondo de mí, en el hueco que aún no llené, en la sed del otro por mí de la que aún no bebí, busco ser yo, pero en otro, diferente, pero mutuo. Esta sed por el otro, esta inscripción del otro en mí, es el llamado al reconocimiento del otro como otro. Es el llamado ético, inscripto en la irreductibilidad de todo tú, la irreductibilidad que constituye su misma alteridad, que constituye al otro como absoluto de mi yo. La subjetividad humana no está cerrada sobre sí misma. No es clausura, sino apertura. Una apertura que no es neutra. No es una ventana que es ventana por el mero hecho de abrirse en un muro. Es sed, deseo, intencionalidad. Deseo e intencionalidad encarnados en mi sensibilidad, en mi exposición a los otros. Proximidad al otro y en tanto tal, vulnerabilidad. Sé del otro como hueco en mí y en ese hueco el espacio para que resuene la presencia del otro en mí, su reclamo no a mí, sino de mí. Su clamar por mí que resuene en mi interioridad, en el espacio abierto hacia él, el espacio, el hueco,
que me constituye como posibilidad de ser más allá de mí. Así, mi subjetividad contiene más que lo que soy, contiene mi propio desborde, la sed de ser en otro, eclosión de mi interioridad que es responsabilidad por el otro, ser en otro haciéndolo ser a él, dándole mi ser y en ese darme, ser, completarme, desear que el otro sea. La presencia del otro, su llamado, el llamado que es su presencia, despierta en mí mi respuesta, mi responder, mi responsabilidad. Despierta en mí lo que soy como posibilidad de llegar a serlo, de serlo en otro, lo que yo ya tenía, pero no lo hubiese sido si el otro no me lo hubiese pedido. Si el otro me es asignado antes que yo lo haya elegido, si es el que golpea a mi puerta y con eso me llama, mi respuesta a él, mi responsabilidad por él, es anterior a mi misma libertad, es su origen y su destino, es la concreción de ella misma. Así, el yo se manifiesta como constitutivamente dependiente del otro, y en ello manifiesta al otro como anterior a mí mismo en mí. Mi subjetividad me destina al otro, y en mi respuesta, en mi responsabilidad, en mi decisión ética, culmino mi ser hacia el otro en ser para el otro, abriéndome, completando mi ser en la trascendencia en el otro, olvidándome de mí. Así mi subjetividad, irreductible a sí misma, a su propia inmanencia, se abre a la alteridad, a la irreductibilidad del otro, a mi mismidad. El otro, para ser él, para ser otro, está y debe permanecer fuera de la órbita de mi poder, de mi comprensión y mi libertad. Reducirlo, hacer del otro otro yo, es agregar sal a mi sed, volver a quedarme solo bebiéndola, duplicar su hueco en el espejo de mi yo. Hay un lugar donde la invocación del otro se hace insoslayable, se grita. En silencio se grita. En la debilidad. En su necesidad encarnada o más aún en carne viva. El pobre. Pobreza material, social o espiritual. Enfermo, discapacitado, extranjero o marginado. Lo otro del otro. Parece anudarse, clamar y reclamar, reclamarnos en él, manifestarse con toda su fuerza, es decir, en su debilidad. Debilidad impostada y encarnada en el pobre que me llama y llamándome me revela. Revelación de quién soy, el responsable de él. Revelación y juicio sobre lo que debo ser, sobre mi responsabilidad hacia él. El necesitado, su indigencia, cuestiona mi libertad, mi posibilidad ética, es la vergüenza de mi satisfacción. Mi realización será la subordinación de mi libertad a su necesidad, el sacrificio como paradoja abrazada, asumida. El sacrificio como condición de posibilidad de mi realización. A través del que lleva marcado en su cuerpo, en su historia, la carencia que es ser, se manifiesta en toda su magnitud el llamado a mi responsabilidad. El otro, la manifestación de su debilidad, es el límite de mi poder. El límite por la transfiguración de mi poder en solidaridad, mi yo en el tú. El límite en el cual termino,
me repliego, o el límite desde el cual me extiendo, me abro, me entrego, abrazo. La necesidad del otro, con lo que no es o no tiene, con eso que no es me toca, soy tocado por lo que le falta, o más que tocado, mi sensibilidad es herida, herida que se abre, que es apertura. Apertura por la que salgo de la clausura de mi yo. El otro, la herida del otro, me salva. Me redime de mi yo. En ese salir, en ese éxodo, voy siendo. Voy siendo lo que soy mientras lo conjugue tiempo, vida, pertenencia a mí mismo en el movimiento de la entrega al otro. La debilidad se opone al poder, lo vence con esa misteriosa fuerza con que el perdón de la víctima vence al poder del verdugo. La debilidad sacude, despierta. Despierta mi solidaridad, compasión, que no es el sentimiento de quien tiene hacia quien carece, sino el que reconoce en la carencia del otro la manifestación de la propia, la propia pobreza, la debilidad que somos, la finitud que nos reúne. Ante la debilidad, mi ser de otro, mi ser, revela su contenido. No es la búsqueda de mí mismo en él, es la búsqueda del otro por el otro. Es mi reverencia hacia su debilidad, hacia la huella del misterio de su propia nada, la que es la mía. En el otro y por el otro, gracias a su debilidad manifiesta que suscita mi compasión y no mi defensa, la defensa que suscita el poder, mi sed se revela bondad, bondad encarnada, carne vulnerada, solidaridad. Algo del mundo empieza en mí. Algo del mundo termina en mí. Lo que yo haga o lo que omito, nadie lo puede hacer por mí. Algo del otro depende solo de mí. Omitirlo es ser la deuda de lo que debí ser. Ante mí soy mi propia falta. Ante el otro soy la deuda de lo que le debí dar, de lo que no di. Y por no hacerlo, no lo fui. Es lo viviente por ser vida, porque podría no vivir, porque vivimos del mismo préstamo, por la insoslayable finitud que nos convoca la reverencia, la que nos eleva cada vez que nos inclinamos ante el abismo de la debilidad, ante la plantita que nace desde el intersticio de dos adoquines, o ante el niño que nos cabe en los brazos, también ante esa plantita aplastada o el llanto de un niño con hambre, ante la revelación del dolor. Somos débiles, esa es nuestra realidad, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra dignidad, la de nuestra finitud. No nos necesitamos porque somos débiles, lo somos para necesitarnos, para trascendernos. Otras épocas erigieron la justicia de los dioses, a Dios mismo o a la luz de la razón como fundamento ético. Hoy esos valores ya no dispensan vida, ya no parecen tener fuerza para valorizar la existencia humana. Nos han guiado en otras épocas, nos trajeron hasta la nuestra, quizás una de las más débiles, y en eso la que puede llegar a ser más humana. Quizás esta reverencia, esta piedad, sea la débil y por débil flexible y abierta base sobre la que podamos edificar una nueva ética, la de la debilidad que nos hermana. La debilidad que nos llama a cada uno más allá de uno, la que nos convoca a todos
hacia lo único que nos queda, el otro. La hermandad que nos desarma, que nos abre los puños, que nos desnuda las manos. El precio es la vulnerabilidad, exponerse, dejarse herir. El premio es la libertad, la de arrancar la corteza que nos aprisiona, la de librarnos de una piel sin sensibilidad, un pecho sin herida, una herida sin su fuente, una vida sin su abismo. No vamos a adentrarnos ahora en esta idea del otro como otro. El gran libro de Levinas se llama Totalidad e Infinito. Totalidad para Levinas, valga, es un todo. Un todo implica que no cabe otra cosa que lo que ya es. Implica lo cerrado, implica lo redondo. La totalidad llevada a cada uno de nosotros, él lo llama el mismo o mismo, podríamos decir, es el yo. Esta totalidad es lo que en otras charlas quizás lo llamamos metafísica, la idea de esta comprensión racional hecha un sistema lógico que desde Parménides y cumpliéndose en Hegel cree que puede poner la totalidad de lo real en la realidad de la comprensión. Esta sistema puede ser teológico, puede ser ontológico, puede ser la razón, el mundo, la vida. El hecho que es una totalización que ataca Levinas desde el punto de vista del ser. O sea, lo que se llama ontología es todo lo que tiene que ver con el ser. Y todo lo que nosotros somos como occidentales es que creemos que somos, ¿no? El verbo ser, o sea, es la base total. Él va a partir de otro lugar. Él va a decir que antes que ser, nosotros somos bondad. Eso lo toma de Platón. Él va a atacar a esta conciencia de todo, ¿no? O sea, la conciencia representativa, en la cual todo lo demás para mí es una imagen. Eso me va a llevar a una autonomía, sea del sistema o sea de mí mismo. Yo soy auto, o sea, me basto a mí mismo. Desde Descartes yo soy un sujeto pensante y fundado en mí mismo. Todo esto, digamos, la colonización de todo lo otro y los otros en un yo, o en un sistema, o en una religión, o en una filosofía, o en un mercado, eso lo va a llamar el ser. Y su otro gran libro se va a llamar Más allá del ser, o de otro modo que ser, o Más allá de la esencia. Ahora, eso es el más o menos la totalidad, que es lo que es lo familiar para nosotros, la posibilidad de explicarlo todo. Hoy se lo preguntamos a la ciencia, más allá de, podríamos decir, la disidencia científica, que sería lo cuántico, que vino a decir algo muy simple. Muchachos, no sabíamos y no sabemos. O sea, no se sabe el todo. Eso lo opone el infinito, totalidad o infinito. Ahora, ¿qué es el infinito? Es lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo inabarcable. ¿Qué es lo otro? El desborde. ¿Qué es eso en la persona? Él lo va a llamar el rostro. Ahora, ¿en qué? ¿Cómo construye Levinas su ética?
Él es judío, creyente, da sermones o como se llame en la sinagoga, tiene libros de sus sermones, etc. Y por otro lado es filósofo de la ética, o él llamaría un ético de la filosofía. Lo primero que toma es del Antiguo Testamento, o sea, de la Torá. Su imagen es Abel. Después vamos a ver, cuando veamos a Caín, va a quedar más claro. ¿Qué hace? Toma de Abraham esta idea de no identidad. No la identidad de Ulises. ¿Se acuerdan que Ulises es el que hace toda la odisea para volver desde donde partió? ¿Qué quiere decir? Que generó el círculo. Nosotros salimos, damos vueltas y volvemos a nosotros. Lo que él va a proponer es que no volvamos. Que aprendamos de los judíos que estuvieron siempre hasta que, bueno, las Naciones Unidas le dio la tierra, y sabemos que todos lleva tiempo, pero todo termina en la posesión, ¿no? Pero la idea de Abraham es que Dios lo llama y dice: deja tu tierra, deja tus afectos, te cambio el nombre y vamos. ¿Dónde? Ah, ya vas a ver. Y no lo vio nunca. Nunca vio la tierra prometida como no la vio Moisés. Pero es la idea que él va a trabajar, lo diacrónico y lo sincrónico. No, lo sincrónico es la sinfonía, lo que es una totalidad. Y lo diacrónico es lo, podríamos decir, lo que es paso a paso, lo que no va hacia un cierre, sino que tiene sentido en su recorrido. Y de Moisés va a tomar, de Moisés y de Isaías, en realidad va a tomar algo que es clave para él. Es cuando Dios lo llama, dice: Moisés, Moisés, y Moisés le dice: heme aquí. A Isaías le dice: Isaías, Isaías, y le dice: heme aquí. O sea, eso es Abel, ¿no? ¿Cuál es la problemática en Caín y Abel? Abel mata a Caín. No, Caín mata a Abel. Y cuando Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Él le dice: ¿quién me hizo a mí guardián de mi hermano? Entonces estamos, por un lado, esta disponibilidad, ¿no?, que va a ser la disponibilidad ética ante el otro. Y por otro, el que se lava las manos. Yo no soy guardián de mi hermano. Yo soy para mi propio proyecto. Entonces tenemos a Abel y Caín, tenemos a Abraham, y tenemos al heme aquí de Isaías y de Moisés. Y después va a tomar las grandes figuras que van a pasar al cristianismo y todo, de quién es el necesitado. Es el huérfano, la viuda y el extranjero. ¿En qué tienen de común ellos? La carencia, ¿no? La viuda carece del sostén que era en aquella época el hombre que salía a trabajar. El huérfano carece de nada menos que de paternidad, y el extranjero carece de tierra. Entonces acá aparece como lo constitutivo del otro también su falta, ¿no? Esa gran idea que va después a desarrollarse, sobre todo en el psicoanálisis, la falta, ¿no? O sea, todos estamos marcados de alguna forma por una falta, y esa falta es el lugar donde yo debo acudir, donde debo estar ahí al lado y decirme: heme aquí. De Platón toma la idea del bien. O sea, en la filosofía hay lo que se llama o el bien, del cual sale la ética, o la razón, no, bueno, la inteligencia, o como quiera llamarse, del cual sale la filosofía, y después va a estar el pulcrum, del cual sale lo bello. Él enfila con el bien. El bien que no es el bien ético, como entendemos nosotros por bien. El bien de Platón es, por ejemplo, un caballo que corre mucho, está bien. Un árbol que da mucho fruto, está bien. Es algo así como la congruencia, ¿no? Como aquello que llega a ser lo que es. Bueno, de ahí toma la idea de bien. Y después de Descartes, que en realidad era un argumento de San Anselmo y un argumento de Agustín, va a tomar la idea de excedencia. ¿Qué es la excedencia?
el argumento, que a mí me deja frío, pero parece que es un argumento importante, es que si yo pienso que hay infinitud, pienso en la infinitud, pero yo no conozco la infinitud, entonces alguien me puso ese pensamiento a mí. ¿No? Si yo pienso en Dios, pero nunca vi a Dios, es Dios que me puso el pensamiento de él en mí. O sea, la idea de la excedencia es algo que nos excede, pero que no obstante tiene una huella en nosotros. O sea, porque al menos tenemos la idea de. Bueno, con todo eso, él va a ser esta idea de infinito. Va a ser el otro y va a ser el rostro. En terminologías que a mí me encanta, el infinito sería lo abierto, ¿no? Así como la totalidad es lo cerrado, el infinito es lo abierto, por lo tanto inabarcable, por lo tanto irrebotable, inasible, etc. ¿Y cómo se accede a lo abierto? ¿Cómo se accede al infinito? No por la comprensión, que sería lo que viene por la parte filosófica, sino por el deseo. ¿Qué es el deseo? Y nosotros estamos marcados, yo creo que hablé del mito del deseo, ¿no? De cuando el mito de Eros, cuando el Eros, lo erótico como deseo, lo traté, que es poros y penia, la necesidad y la abundancia, de ahí tienen un hijo, etc., ¿no? Y ahí viene aporofobia, que es una palabra que empieza a usarse mucho ahora, poros de carencia, que es una mujer ética cortina española, muy interesante, que ella dice que hay una sola discriminación en el mundo, que es la aporofobia, que es la discriminación al pobre. O sea, si viene un negro millonario, nadie lo discrimina. O sea, ella va mostrando que en realidad la discriminación y el miedo es a la pobreza. Y por eso se lo saca de lado para que no me lo recuerde, ¿no? Pero bueno, este fue un excursus. Entonces la relación con lo abierto es desear, no es comprender, ¿no? Y el deseo me es innato. ¿Por qué? Porque el deseo es lo que me mantiene, digamos, andando. Es el componente dinámico de una existencia, es el despliegue, es la temporalidad, es el ir de necesidad en necesidad, poniendo en cada necesidad el deseo. La necesidad me muestra que no era lo deseable, porque lo deseable mío es el infinito. O sea, es un deseo que se alimenta de su propia concreción. Cada vez que se concreta, no era eso, es lo próximo. Y gracias a esa insatisfacción, vamos satisfaciendo las necesidades. El rostro. El rostro es lo más lindo que tiene Levinas, así que como desarrollo. Hay un amigo mío que escribió su tesis, no voy a dar el nombre, sobre Levinas, que está muy buena. Y una vez, entre vino y vino, me confesó que en realidad el rostro en el cual se inspiraba para dar toda esta comprensión era el perro de él, no su mujer. Porque dice que un perro es una mirada increíblemente infinita, que yo creo que es verdad, porque no hay pensamiento atrás. Y si hay, es muy básico, dame de comer o sacame al parque. Pero la idea de ese eso que es indescifrable en una mirada, ¿no? Porque si yo estoy triste, me parece que está triste el perro. Alguien que está pensando es, yo diría que hasta la transparencia de la mirada tiene una intencionalidad, ¿no? Acá parece el rostro es la desnudez, la vulnerabilidad del otro que se entrega a mí mostrando su desnudez. Levinas dice que el rostro es el cuerpo entero, también puede ser en su desnudez, ¿no? Pero la idea de el rostro es como la metáfora del exceso. Yo no lo voy a agotar nunca, ¿no? Es la imagen de lo irrepresentable. En el pensamiento común es que el otro es mi igual o el otro es mi semejante. Ahora acá el otro no me espeja más.
el otro es otro en sí, no un otro en mí. Entonces el otro no me espeja, sino que rompe mi espejo, me empieza a cuestionar a mí. Ahí el otro oficia de infinito, es el que no me deja cerrar, porque me reclama con su finitud, con su dolor y con su deseo de no morir. El otro, y la única condición de toda la ética de Levinas, que no da ningún mandamiento, dice, lo único que podemos tener como palabra final es no me mates, que quiere decir hacete cargo de que yo viva, ¿no? Levinas hace lo mismo que Heidegger, no dice nada. Lo que da son las herramientas para que nosotros podamos decirlo, decirnos cada cual lo suyo. O sea, acuérdense que hay algo genial, que Yahvé da las tablas en piedra, más sólido imposible. Baja y rompe las piedras, Moisés, ¿no? Entonces, la ley es ley, pero está quebrada. Y es por esas fisuras donde nosotros podemos ver la libertad. El otro es, por lo tanto, trascendente. ¿Qué quiere decir que es trascendente? De nuevo, todo lo trascendente es lo que es irreductible a mí. Y que si yo de alguna forma lo acojo, me hace trascenderme a mí. El otro está ahí y es el que me singulariza, ¿no? Delante del otro, en ese momento, yo soy el único que puede responder. Eso es la posibilidad mía de hacerme responsable, o sea, de responder. Es de nuevo la finitud del otro. El no quiero morir. Si cabe una anécdota, yo una vez iba en un vuelo de Buenos Aires a Holanda. Por supuesto, yo no hablo con el que está al lado. Agarro un libro y leo todo el tiempo. Pero bueno, a veces es imposible porque el otro no lee, entonces habla. Había una señora al lado mío y en un momento me empieza a hablar. Bárbaro. Y me dice que ella era argentina, vivía en Holanda hacía 40 años y tenía un cáncer terminal y había venido a Buenos Aires a despedirme de su familia. Bueno, desde ese momento yo era la azafata de esa señora. Le hablé todo el tiempo, me sentí absolutamente responsable porque esa persona necesitaba atención. Yo era el único que estaba ahí y ante su finitud yo no se la podía negar. Ahora, tiempo tras tiempo me pregunto por qué no veo a todos así. ¿Por qué no veo que nos estamos sustrayendo y que en ese momento somos lo único, el único para el único, ¿no? Bueno, quizás no se podría vivir con esa tensión, pero no sé, por ahí sí. Por ahí a mí no me da el cuero. Voy a leer unos breves textos de Levinas sobre el rostro. La experiencia irreductible y última de la relación no está en la síntesis ni en el conocimiento, sino en el cara a cara de los humanos. No se trata de pensar juntos al otro y a mí, sino de estar cara a cara. La mejor manera de encontrar al otro es la de ni siquiera darse cuenta del color de sus ojos. Cuando observamos el color de los ojos, no estamos en la relación cara a cara con el otro. Cierto es que la relación con el rostro puede estar dominada por la percepción, pero lo que es específicamente rostro resulta ser aquello que no se reduce a ella. El rostro está expuesto, amenazado, como invitándonos a un acto de violencia. Y al mismo tiempo, el rostro es lo que nos prohíbe matar. El rostro es significación sin contexto.
toda significación, en lo habitual del término, es relativa a un contexto tal. El sentido de algo depende en su relación a otra cosa. Aquí, por el contrario, el rostro es, en él solo, sentido. El rostro es lo que no puede volverse un contenido de nuestro pensamiento. Es lo incontenible. Nos lleva más allá. En esto es en lo que consiste el que la significación del rostro lo hace salir del ser en tanto que correlativo de un saber. Y quiero ver algo más de esta relación del uno al otro, que él llama del cara a cara o lo llama relación social. Ya dijimos que es una intersubjetividad asimétrica. O sea, el otro y yo no estamos en el mismo nivel. El otro, para Levinas, tiene derecho sobre mí. Yo estoy obligado a hacerme cargo. Yo nunca lo puedo poner igual. Yo siempre soy responsable de. El rostro del otro, cuando me dice no me mates, me dice, me obliga y me exige, alimentame, ¿no? O sea, piensen que también el otro está, tiene todo este mandato también él. Pero yo soy el único. Para responder, yo soy el único. El otro también tiene que responderme, me encantaría que me alimente. Pero es el problema de él. Yo soy el único elegido. Esa es la elección de Dios, por así decirlo. Esta intersubjetividad asimétrica es la trascendencia. ¿Qué dice Levinas? La posibilidad de no retornar fatalmente a mí mismo, ¿no? Para Levinas, por decirlo de alguna forma, el pecado es el retornar a sí. Como dije, está basado en este Abraham que está en el Éxodo, que está de camino. Y acuérdense que cuando Moisés está guiando a los judíos por la tierra prometida, la gran tentación es volver. Son groseros, dice que están extrañando las cebollas de Egipto. O sea, la idea de volver a la esclavitud, pero con tal de estar contenido, de no estar en la intemperie y no estar, digamos, de camino, ¿no? La idea de la posesión, la idea de la mismidad como una posesión de mí mismo. Entonces, como dijimos, la inteligencia acá no corre, no es la filosofía, ¿no? ¿Qué contrasta él con la inteligibilidad? O sea, yo no comprendo al otro comprendiéndolo desde mi cabeza sin salir de mí, lo que él llama la proximidad, ¿no? La proximidad es algo que trata mucho Heidegger y que toman ambos de Heráclito. Curiosamente, cuando digo lo toman de Heráclito, hay uno de los fragmentos de Heráclito que es una sola palabra, que es cercanía, ¿no? Entonces, cada uno agarra esta palabra y la usa. Para Heidegger, la cercanía es al ser. Para Levinas, la cercanía es al otro. No todo lo que tenemos como comprensión es acercarnos al otro en el cara a cara. ¿Y qué? Y hacernos pasivos. ¿Qué quiere decir hacernos pasivos? Quiere decir que Levinas pone la ética en la sensibilidad, en la afectación, en que me pase el otro a mí. No lo pone ni en la comprensión, ni en las tablas de valores, sino que en eso yo lo traigo a mi molino, ¿no? Lo mismo que el arte es a través de la sensibilidad. Acá hay una ética a través de la sensibilidad, hay una filosofía a través de la sensibilidad, los templos anímicos heideggerianos, ¿no? Y acá hay una ética que también, miren, no pasa por la cabeza, pasa por dejarse tocar. Pero no toquen, guarden la distancia, la reverencia. Porque el tocar
es querer englobar al otro de alguna forma. Y acá la gran cosa está en la comprensión de la otredad del otro como otro. El otro siempre va a ser inaccesible para mí, y yo para el otro. Pero igual podemos acercarnos, no podemos tocar el núcleo. ¿Se acuerdan lo de la cuántica? En el medio, en el centro no hay nada. Si lo toco ya soy yo y lo perturbo. Bueno, acá lo mismo, acá hay que preservar lo que él va a llamar el secreto. A mí no me gusta, llamémoslo el misterio del otro. Pero es en esa zona que no podemos tocarnos donde con la proximidad nos estamos afectando. Porque si es la sensibilidad, estamos hablando de afectación. Entonces, en vez de la intencionalidad de la conciencia, que siempre es de mí al otro, acá yo me estoy constituyendo por el otro hacia mí, por el que me llama, por el que me necesita, y en eso me va constituyendo. O sea, así como digo que agua para mis molinos la sensibilidad, también lo digo en la alteridad. Entonces, ¿quién me hace a mí? El alter, el otro. Alter, alteridad quiere decir otridad, ¿no? Entonces acá empieza que yo me hago desde la sensibilidad porque el otro me está afectando. Con eso estoy desnucleando absolutamente nuestra idea de identidad, de yo y todo eso, que siempre es autoconstitución de nosotros mismos. Acá aparece absolutamente lo otro como mi posibilidad de ser. Eso que empezamos diciendo, mi alma es el otro en mí. Afectación, vulnerabilidad. Relación sin relación. En este sentido, como decía, que uno nunca puede anudarme al otro, porque siempre hay un lugar que es la punta de cada uno, que es ese misterio que no se toca. Entonces la relación existe como acontecimiento, no como algo que ya queda anudado y establecido. Es acontece o no acontece. Cuando dejo de verla el rostro del otro, como el cuentito de Buber, lo estoy haciendo una cosa. Cuando lo comprendo totalmente al otro, es otra cosa. Pero no es eso que acontece entre dos, que él llama la relación sin relación. El contacto para él va a ser la caricia, ¿no? Es bello, muy lindo las cosas que dice la caricia. La caricia es la caricia no retiene. La caricia acaricia, casi como despidiendo o como conociendo, pero no es el abrazo, ¿no? Entonces él va a tocar. La caricia es como este tocar paralelo a ese conocimiento, que no va hasta el fondo, porque el fondo es un abismo, y acá no va hacia el retener, porque al retenerlo lo hago cosa. Y para cerrar este bloque, les leo, en realidad es una página de un libro mío. Tiene dos citas de Heidegger. Es en cada vez, y por esa única vez, que el otro como otro llama, convoca a abrirnos a esa irrepetible singularidad que es cada instante, a encarnar cada latido, a nombrar cada cosa con su primer nombre. Es la callada voz que nos pide nuestra respuesta desde las infinitas constelaciones de las presencias y las ausencias, su futuro, pasado y presente, su altura, hondura y anchura, el hacerse y deshacerse, mostrarse y sustraerse de la existencia que siempre y para cada uno es la irrepetible vez, la vez que aún no era y que la podemos ser. Es nuestro poder ser y nuestro dejar ser, nuestro saber y no saber, nuestro dar y acoger. Dice Heidegger, solamente en la decisión se puede llegar en el mundo compartido y circundante eso que llamamos los azares de la vida.
Cierro la cita. Es gracias a esa indeterminación mentada, gracias a los azares de la vida, a sus enigmas y claroscuros, a sus sendas perdidos y caminos del bosque, que la vida es libertad y no mera necesidad, promesa y no solo facticidad, que busque el asombro donde revelarse más que el concepto donde definirse, que pide ser custodiada como misterio y no resuelta como problema. Y un poema de Heidegger final. Tened bien presentes lo incierto, porque solo él dispone la brecha donde primero azulea la luz. Con este texto quería señalar esta idea de la decisión en clave ética. Es lo que se llama en realidad una ética de las circunstancias. Como dije, no hay un mandato más allá del no me dejes morir. Cada situación es única y en esa única situación tenemos que discernir y sobre todo escuchar qué nos pide en el medio de esa infinita complejidad que es cada hora y cada momento. Pasamos a las preguntas. Seguimos con el sistema de levantar la mano y los voy sumando si le preguntan a vos. Mientras, yo no me voy a sumar, Hugo, vas a quedar solo porque me da vergüenza, pero tengo unas preguntas escritas que habían pasado, así que te las voy a decir yo. Dale. Escribieron, no sé quién, ¿cómo convive la idea del otro en tanto otro y la teoría de la relatividad? No sé bien qué quiere decir por la teoría de la relatividad, si habla de Einstein o habla de la idea de que todo es relación. La teoría de la relatividad sería llevar, como dije, creo que alguna vez, la idea de que no somos sustancias, cosas fijas, sino somos solamente una respuesta constante a las circunstancias, medio lo que dije antes, ¿no? Entonces convive el otro con que el otro no es solo el otro, es la otredad, ¿no? Levinas, o sea, no esperen encontrar en ninguno de sus libros un árbol ni un pajarito. Digo, se centra absolutamente en el otro humano o en el otro infinito, ¿no? Pero todo es otredad. Así como él dice que todo el cuerpo es rostro, yo diría que el otro es la otredad de todo. Cuando yo leí esto es la otredad en cada circunstancia, ¿no? Y ahí en cada circunstancia es un tejido de relaciones. Medio apunté en eso, ¿no? Entonces, digamos, pasaría por ahí. Hola, Hugo. Gracias por la charla. Hola. Yo te quería preguntar, en un momento vos vinculaste al ser heideggeriano con el otro en Levinas, ¿no? Con esta idea de la proximidad, me parece. Digamos, ¿qué relación tiene eso con el Dios judeo-cristiano? ¿Se puede relacionar? ¿Qué querés relacionar con el Dios judío-cristiano? ¿Al otro? Al ser de Heidegger y al otro de Levinas. Sí, bueno, el Dios judío-cristiano, ¿no? Uno habla como que hay muchos dioses, elige. Pero sí, lo que nosotros entendemos, pensá que es alteridad. Es algo que nosotros no explotamos lo suficiente. Pero el Padre es gracias a que se da al Hijo. Y el Hijo es porque acoge al Padre. Y eso no es una separación, sino ese acontecimiento que sería lo que acá sería la relación. La relación es el Espíritu, ¿no? Todo esto viene además de los griegos, que tenían la comprensión, tenían la inteligencia en sí,
y tenían la palabra que era la relación. Pero el Dios judío cristiano es un acontecimiento de donación, y cada uno es acogiendo al otro y dándole al otro el espacio para ser. Entonces diría que se juntan ahí, los padres griegos llamaban a la Trinidad la pericoresis, que quiere decir la danza, ¿no? O sea, Dios es un Dios que danza en sí mismo, pero eso lo hace ser otra cosa que lo que es, que va siendo siempre el otro. Como dice bellamente Maestro Eckhart, el padre habla engendrando, el hijo nace escuchando, ¿no? Está siempre eso aconteciendo. Hola, Sofi. Ahí viene Sofi, que te quiere hacer una pregunta. Gracias, Sofi. Vale. Hola, Hugo. Hola. Hola a todos y a todas. Buena charla, como densa. Creo que nos quedamos todos, estamos todavía todos incorporando lo que dijiste. Pueden escucharlo otra vez después. Sí. Pareciera que es como lo que plantea Levinas como una, como algo súper vertiginoso, ¿no? En el sentido de que nunca llego ni siquiera a conocerme ni a mí mismo, ni al otro, o sea, es como un permanente, como ir construyéndose, no, también no es construyéndose, pero siendo en diálogo con lo otro, y también con lo otro que soy, que es mismo, no, ¿cómo era? No era mismo, era mismo es cuando sí. Es totalidad. Mismo y otro. Y sí. Otro, Eva. Pero es como eso, me da la sensación como esta sensación como de vertiginoso en esta apertura, digamos, a sí, la vida misma. Sí, si querés es vertiginoso, pero mayor vértigo es la inmovilidad. Lo que pasa es por ahí que vos asociás vértigo con el vértigo, por así decirlo, social, que es el movimiento por el movimiento, ¿no? Pero la vida es vértigo en el sentido ese de que vos no sos, en ningún momento terminás de ser y en ningún momento sos igual a lo que eras. En este momento está pasando el tiempo, están mutando las estrellas, están naciendo millones de pibes y muriendo millones de viejos. Y en este momento es un acontecimiento de lo cual la idea de que algo es fijo, como lo hablamos también en lo cuántico, es una ilusión y una necesidad de nosotros. Pero cuanto más te atreves a la danza, esa de la Trinidad, más está siendo gestada en novedades. ¿No? Lo que pasa es que de eso es lo que hablo tanto de creatividad. La creatividad es generar en nosotros la creatividad, dejarla ser, dejarla aflorar. Pero eso, bueno, puede ser medio vertiginoso. Por otro lado, Levinas habla muy hiperbólicamente también. Pero de nuevo, nunca vas a terminar de saber. Yo tengo un poema que termina diciendo que el horizonte jamás se alcance, es el don final de la vida. Nosotros inventamos que la vida es redonda y tiene un final, un medio, que yo. Vos te vas a morir con. Yo por suerte lo aprendí, porque con 10.000 cosas que quedan por hacer. Pero no es que quedan por hacer, es que no hay final. El final es un momento en el medio del cambio. Pero no es que todo se va a terminar y van a ser como esas películas antiguas que la abuelita estaba en la cama y van todos a saludarla. No, es, digo, por suerte hemos descubierto, bueno, eso es el descubrimiento del siglo XX de haber asumido el tiempo, ¿no? La vida como despliegue, la vida como diferencia, el misterio que somos para nosotros, saber que en el fondo, al fondo no llega a la cabeza, ¿no? ¿Y de qué manera, perdón, aprovecho ya que estoy, la vulnerabilidad es como una apertura a eso? Y bueno, la vulnerabilidad es que yo me expongo, exponerse es ponerse fuera. Yo me pongo fuera de mi yo ya conocido, de mi refugio, etcétera, de mi casa, etcétera, y asumo lo abierto, la intemperie,
asumo dejarme afectar por lo otro. Nosotros no nos dejamos afectar. Como yo decía, si yo le voy a hablar a toda la gente que está en el avión, o sea, no me daría el cuero, ¿no? Digo, yo tengo amigos médicos y me dicen, nosotros mientras operamos hablamos de mujeres y de fútbol, porque si llegamos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo, nos hundimos. O sea, me gasto si pienso que si yo le corto mal se muere. Digo, también hay una, ¿cuánto puedo resistir, ¿no? Pero también yo voy resistiendo a medida que me voy exponiendo, a medida que voy extendiendo mi vulnerabilidad, ¿no? Era la imagen antigua del viaje. ¿Para qué viajaba? Para exponerme a lo que yo no soy y así devenir novedad, ¿no? O sea, la gran tentación es lo que dice Levinas, es el regreso, ¿no? La idea es esto, que yo, ¿a qué regreso? A lo ya sabido, a lo que ya soy. ¿A qué me expongo? A ser lo que todavía no era. Ahora, en la medida que me expongo, es en la medida en que crezco, en la medida que soy la novedad sobre mí mismo. Si no, yo termino cerrado, pero bueno, todo lo cerrado genera moho y tufo, ¿no? Que es el aburrimiento, que es la desgana, que es la tristeza, que es la desidia. O todo eso llevado al aturdimiento, que es entonces el hacer mil cosas, el ruido. O sea, el invento contra este riesgo se llama cotidianidad. Gracias, Sofi. Sí. Escuchá bien, una pregunta. ¿Te queda algún derecho después que uno se entrega al rostro del otro? Para Levinas no. Para Levinas sos, en palabras de él, rehén del otro. Y nunca suficientemente. O sea, lo que te queda es tu real mismidad, que es la de ser para otro. No te queda, en relación a lo que nosotros entendemos por lo que somos, que es un depósito de nosotros en nosotros, desde lo cual salimos. Acá, en la salida de sí, estás realizando el éxodo hacia la tierra prometida. Está bien, yo lo decía por toda la corriente más psicológica, ¿no? No te juntes con gente tóxica. Mantengamos el nivel. No, está bien. Digo, porque me acordaba de la película El Loco de la Estrada, Stampanó y Gelsomina, que me acuerdo que muchos decían, no, esa mujer está enferma, la quiso llorar al duro de la película. Como diciendo, no se entregó desde la libertad. Estaban equivocados. Llevó años darte cuenta. Pero está manejado con cuidado. No, voy bien, voy por el carril de la mano lenta. Pero el problema es el que no va por ese carril. Y si estás alerta para la circunstancia. Bueno. Está Hugo, tiene una pregunta. Gracias, Pablo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, estoy muy movilizada por todo lo que nos compartiste hoy. Me voy a tomar una frase que dijiste. Dijiste, gracias a esa insatisfacción satisfacemos nuestras necesidades. Y me encuentro en ese momento donde me siento insatisfecha con muchas cosas, con el otro, con la otredad justamente, y conmigo misma, cómo me comporto frente a esa otredad. Quería saber si satisfacer la insatisfacción se puede volver una ambición también. Sí, depende en qué pones el...
sea, una ambición, no sé, es obsesión, pero depende en qué pones. Digo, si querés ser obsesionada por conocer el infinito, me parece bárbaro. Si sos obsesionada por... te quedas solo. Si querés conocer el infinito. No, por ahí no. Hay un libro muy interesante de Hermann Hesse que leí en mi adolescencia, se llama Viaje a Oriente, ¿no? De que mientras no estás en el viaje te crees que vos solo estás. Pero cuando empezás a viajar, a comprometerte por determinado lugar, empezás a encontrar esa gente que estaba en esos lugares. Era vos que todavía no estabas. Digo, te quedarás solo de lo que eras, pero por ahí encontrás otros de lo que serás. Pero no hay garantías, porque si no, no estás haciendo el viaje. No. Estás prolongando lo que eras. Ok, sí. Pero está bien estar mal, ¿eh? Sí, está bien estar mal. Pero bueno, digo, también... Sí. También estaría bueno estar bien, sí, ya sé. No, no se puede. Un poquito. Un rato una vez, un rato. Gracias. Escribieron una pregunta, Hugo. Sí. Dicen, ¿cuál sería la relación de todo esto con la identidad narrativa de Paul Ricoeur? Yo lo dejaría para la próxima vez eso, porque viene Ana María Bobo, que es la narradora. Entonces... estaría lindo, ¿no? Digo, para la pregunta te traigo a un especialista. Excelente. Si no hay más preguntas. Lo tengo a Nacho, sí, que tiene otra pregunta, si puede. Dale, sí, sí. Dale, Nacho. Perdón, Hugo, última. No te molesto más. Dale. No. Vos en un momento dijiste que no deja como mandamientos Levinas, ¿no? O sea, o uno solo. No matarás. Pero el M aquí, que creo que lo toma de la Torá o no sé de dónde, ¿no puede actuar como un mandato, de alguna manera? Como sí, estar ahí. Sí. Yo aclaré que era el único que daba. Sí, ese es el mandamiento de la existencia. Digo, lo toma de Isaías, en realidad. Pero es el mandamiento, o sea, la existencia es eso para él. No es un mandato. Es aquello en lo cual se plasma de qué se trata estar existente, existir. Implica ser disponible para el otro. O sea, es ese salir de sí, ¿no? Hola, Huguito, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, primero gracias. Y después... Cuando hablamos, cuando te escucho de todo esto, me vienen las imágenes de quién sería aquel que vive de esa manera. Y me viene un poco la imagen del idiota, la imagen del loco, del niño, del poeta. Son, por así decir, estereotipos de alguien que logra eso, que logra encarnar eso, es mucho menos... Esto, eso junto. ¿De qué se trata alguien que vive eso? ¿Hay alguna relación con la imagen del idiota, del loco? Yo pensaría que es mucho más común que lo que creemos. Que no es nadie que aparezca. Aparecer ya es un poder, ¿no? E incluso ser un idiota, como ser un pobre, hoy en día son como poderes, ¿no? Yo creo que todo eso existe en el anonimato, que es ese, yo podría decir que es la categoría de misterio en lo social. Pero yo creo que hay mucha gente que está sacrificándose por otra. Yo creo que el héroe... O sea, cuando a mí me hicieron una nota en La Nación cuando estaban haciendo la obra de teatro, yo dije algo que después me encuentro cuando la publican que lo habían sacado. Y me dicen a mí, ¿a quién admiro yo? Y yo le digo a los cartoneros que hacen de la basura amor para sus hijos. Y se ve que a La Nación le pareció medio de izquierda eso. Pero a mí el misterio de los cartoneros me alucina.
O sea, esa gente que ha encontrado eso como forma de dar de comer, ¿no? Entonces yo creo que hay todo ese misterio que es lo que no aparece, en lo cual yo tengo puesta mi fe en la vida, ¿no? Sí, después está el idiota, todas esas imágenes, ¿no? Pero a mí me interesa el misterio de, ¿no?, de toda esa gente que nunca apareció. Yo lo he dado muchas veces como ejemplo. A veces voy a Casuso los domingos a comer un asado. Y viajo a la mañana en el tren Sarmiento, ¿no?, que es así como lo peor de lo peor. Pero los domingos está tranqui. Y están todo, está la familia, generalmente, con cuatro chicos, ese desborde de... y que el padre que compra todas las porquerías que venden, que no paran de vender, ¿no? Hay de toda una cosa, y el paquetito que llevan para donde van a comer. Bueno, y pasa eso, y pasa un tren, otro tren, otro tren, otro tren. No hay registro de eso. Ahora, si alguno de esos mata al otro, es de lo que queda el registro. Entonces, nuestro registro de la realidad es el de la excepción de la realidad, incluso para el bien, ¿no? Podemos tener a Madre Teresa, que es una especie de sí, santa, pero un show, digamos, todos lo sabíamos, qué sé yo. Bueno, la de María Teresa había 10.000 trabajando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que estamos siempre teniendo la excepción como imagen de la realidad, ¿no? El idiota, por ejemplo, que es una excepción, o el loco, etcétera, ¿no? Pero está todo ese otro mundo callado. Y que mientras sea callado, está librándose de un gran peligro. Gracias. De nada. Yo quiero aclarar una cosa para que se preparen. La última clase va a ser 99% de preguntas. Así que si quieren ir elaborando, escribiendo sus libros, pueden ir haciéndolo. Eve. Nos vemos el jueves que viene, ya con tu Hugo, ¿con quién? Nada, creo que nada más. Vale. Gracias a ustedes.